juventud es quizás lo que marca a un verdadero intelectual comprometido con su tiempo y su pueblo. Yo creo que por ahí es donde se reafirman los valores humanísticos del ser humano, por ese camino. Y realmente no puedo entender que existan personas que no hagan de este precepto parte de su andar cotidiano, de su creación cotidiana. Y es por eso que, como martiano, que me declaro siempre, es importante no perder el camino de ese sol que nos alumbra en esta patria donde nacimos, ¿no? Las revoluciones no son perfectas. Puede ser que las teorías, los manuales, los propósitos sean casi que perfectos. Pero tiene que interpretarlo el hombre. Y es ahí donde se puede dañar la perfección. Y contra esa perfección, contra esas imperfecciones, es que vamos siempre con el sano propósito de mejorar, de curar, no de criticar con gestos quizás de complacencia una cosa que tú amas tanto y que quieres ver perfecta, aunque sabemos que no depende de uno, sino de muchos. Pero que cada canción, cada verso, que sea un llamado de atención para hacer las cosas mejores y mirarnos un poco por dentro. Hay muchos lastres que lleva el hombre desde que nace. Son propios del ser humano, casi que son biológicos, como el egoísmo, la ambición, el querer, el tener, que es la filosofía que más está de moda. Y le doy más importancia al ser que al tener, porque el tener es un acto, después que sacias tus propias necesidades, es un acto de opulencia innecesaria para mostrar no sé qué cosa, cierta superioridad hacia otras personas. Y cuando tratamos de construir un país lo más justo posible y lo más parejo posible, repartiendo justicia para todos, creo que debemos desprendernos de tanto egoísmo y tanta vanidad y tantas tonterías. La unidad ha marcado la vida mía y diría más que marcado, la ha transformado, porque me ha permitido entender la complejidad del proceso creativo en las diferentes manifestaciones, en particular desde la visión del escritor y sobre todo del que se dedica a trabajar con el pensamiento y aportarle desde el pensamiento su modesto saber a lo que es el conocimiento profundo de Cuba, de sus raíces, de su cultura y de su historia. Nosotros tenemos una característica desde la fundación. Siempre nos propusimos llegar para dialogar. La cultura se hace en la comunidad, no en los laboratorios. La cultura nace del pueblo y al pueblo va en su mejor fusión. Yo creo que tiene que haber, de principio, un compromiso con lo que quieres decir. Detrás de ello tiene que haber una verdad. Si no hay verdad en lo que quieres hacer, yo creo que es algo como ficticio, es algo como que no, como que no dice nada. La cultura viene a ser el magma en el que se fundamenta la nación. De hecho, la identidad cultural, en el caso de Cuba específicamente, es algo que precede a la formación del Estado Nacional. Es decir, nosotros somos, ante todo, entes culturales.
Si no defendemos esa cultura, incluso muchas veces las personas a veces, cuando es el Día de la Cultura Nacional, el 20 de octubre, pues hablan de, felicitan, reconocen a los trabajadores del sector de la cultura. Ese es el día de todos los cubanos. Ese es el día de todos los cubanos. Porque la cultura es lo que nos une. La cultura nos define, nos identifica en ese proceso de identificación, diferenciación que uno establece con otros sujetos culturales. Es lo que nos identifica, nos une, donde quiera que estemos. La cubanía se lleva por dentro. Por eso hay que defender la cultura como escudo y espada de la nación. Estoy convencido de que este campo de vida y de expresión que es el arte, específicamente las artes plásticas, las artes visuales, exigen un compromiso permanente. Siempre digo que en todas las facetas de la vida de un artista hay un compromiso permanente con tu realidad, con tu familia, con tus amigos, con tu pensamiento, digamos inmediato, pero también con esas otras ideas que a veces no sabes cómo están contigo, pero te acompañan. Creo que la única manera de desarrollar un trabajo artístico es con una entrega total, con una fe infinita digamos, en las esencias que mueven el trabajo de uno. Uno puede hacer un arte para sí solamente, ¿eh? Uno tiene que hacer un arte para construir, para escuchar la realidad que le ha tocado vivir. El arte es capaz de aprender las circunstancias históricas. Siempre he defendido ante mis estudiantes que la vida cotidiana de cualquier región, de cualquier país, no está exactamente en esas fuentes documentales ortodoxas, dígase la prensa, dígase el documento. El arte tiene mucho que aportar y va a aportar en la medida en que aprehende ese sentido de la vida. Por lo tanto, siempre que se mantenga con ese espíritu provocador, con ese sentido inquisidor de la realidad, con ese sentido propositivo para que haga reflexionar al espectador, para que lo haga pensar, para que lo mantenga inconforme ante la vida para poder ser mejor, para perfeccionar este pedacito de tiempo que estamos sobre la faz de la Tierra, bueno, pues para mí ahí se justifica la existencia del arte. Uno no es precisamente la persona cómoda, la persona complaciente. Se convierte en un alter ego de la vida misma y de las propias personas, de quienes te rodean, de quienes caminan contigo todos los días en la calle y te van diciendo las cosas. Y eso no crea confort. La visión plural de los que integran la unidad la hacen verdaderamente más democrática y quizás en mejores condiciones de debatir lo que acontece no solo desde el punto de vista del mundo de las artes y la literatura, sino como ciudadanos y como miembros de la comunidad en que hacemos nuestra obra, nos permite también estar quizás pulsando y adelantándonos, sin quizás tampoco, y valga la redundancia, tener la explicación a lo que acontece en una sociedad, pero sí pulsando ese detalle, esa diferencia que va a convertirse después en tendencia o regularidad. Y quizás sería bueno recordar cómo aquí mismo hemos estado debatiendo en este espacio hechos que para otros eran incomprensibles, pero que ya nosotros empezábamos a vislumbrar como situaciones que necesitaban cambios profundos en la sociedad cubana. El arte no va a desaparecer
va a desaparecer cuando desaparezca la humanidad. La humanidad siempre ha tenido esa necesidad de expresarse y de expresarse a través de lo bello, y entiendo lo bello como categoría estética, no lo lindo, sino aquello que tiene que ver con lo bello, con lo feo, con lo trágico, con lo cómico. Es decir, todo eso se aúna dentro de esa expresión, y Cuba está necesitada en estos tiempos que corren de seguir siendo tan insurgente en el arte contemporáneo como se fue insurgente el 20 de octubre de 1868. Razón por la cual el día 20 es el día de la cultura nacional y es el día de todos los cubanos. En la Cuba de hoy necesitamos una mirada hacia adentro, hacia nosotros mismos, para realmente hacer un balance de lo que hemos alcanzado y de lo que nos falta por alcanzar. Por tanto, los valores que mucha gente dice que se han perdido y que yo considero que no están perdidos, sino que realmente lo que se necesita es ponerlo en el contexto de los tiempos que vivimos y de las nuevas miradas de las generaciones que tienen que seguir empujando el país.